Este jueves, en la sala de sesiones de la Municipalidad de Osorno, se dará a conocer la propuesta que presentará el ingeniero en tránsito, contratado por la Corporación Edilicia, para establecer las medidas que permitan mejorar el desplazamiento vehicular por Avenida Portales y sus alrededores. Es una esperada demanda de la comunidad que tuvo respuesta en el gobierno comunal de Osorno tras los prolongados tiempos de desplazamiento que tienen las personas que desde muy temprano salen, especialmente de sectores como Ragüe y Franque, rumbo al centro de la ciudad. La información que será entregada al alcalde, concejales, dirigentes sociales está programada para las 11 de la mañana de este jueves. Considerando que había digamos una demanda ahí de del de transporte público, de los vehículos, de una arteria que es ocupada, digamos. Eh, por, por, por muchos vehículos, de manera que conocer, digamos, una propuesta para poder mejorar el tránsito en esa calle, creo que es tremendamente importante para Osorno, y bueno, yo siento de que en la medida que tengamos propuestas y que sean validadas también por organismos técnicos, creo que eso va a permitir que eh, particularmente esa calle eh, logre, digamos, mejorar lo que es el tránsito vehicular. De la misma forma, la autoridad comunal señaló que sigue los trabajos para unir calle Inés de Suárez con Bulnes, con el propósito de colaborar con el congestionamiento vehicular que ocurre en el barrio industrial de Ovejería. Ya varios osorninos se han dado cuenta de la ejecución, los avances de las obras, entiendo que esto debería estar concluido en el mes de agosto, aunque podría, digamos, eventualmente eh, generarse algunas ampliaciones, ¿cierto?, de, 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 de días en, en materia de ejecución, pero también yo siento que es un proyecto eh, importante para Osorno, que se está ejecutando plenamente con recursos municipales y, bueno, eh, va a permitir, sobre todo, a la gente de Ejiría, el al sector de Raue, que optan, ¿cierto?, por por lo que es Calle Inés de Suárez, para poder acercarse al sector del centro, poder tomar esta variante, que es conectar directamente con García Hurtado y obviamente ir a ese sector del hospital eh, o salir, digamos, por, por la ruta 5 al sector sur. Son estas medidas las que el municipio de Osorno está buscando con el objeto de reducir al máximo los tiempos de desplazamiento de los conductores de vehículos particulares y también de la locomoción colectiva.